opciones. O me eliges a mí o la eliges a ella. ¿Qué? ¿Qué? Que te quites esa camiseta que me la he puesto yo antes. No, me la he puesto yo primero. Me la he puesto yo primero. No, 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 yo me he levantado antes que tú y yo me la he puesto antes que tú. Me la he puesto yo antes. ¿Qué dices? ¿Qué paranoia te estás montando? Sí, paranoia. No, paranoia. No, tienes que escoger una de ellas. ¿Por qué esto es normal, tío? Madre mía. Que no, que no, que no. Chicas, 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 ¡si yo también tengo la misma camiseta del mismo color! Pero es del mismo color, pero no es la misma. Pero a ver, entonces, ¿quién se ha puesto la camiseta? ¡Yo! ¡Yo me la he puesto primero! ¡Yo me la he puesto primero! ¡Yo me la he puesto primero! ¡Se la he puesto primero! Pues vale, chicas, hacemos una cosa muy fácil, muy fácil. Sí, sí. Muy fácil. ¿Os la quitáis las dos? No, no. No, porque a mí me queda bien con este pantalón. No, a mí me queda mejor y ya está. ¡Que no te queda mejor a ti! ¡Que te calles, que me la lleve! ¡Ya está, chicas, ya está, por favor! ¡Ya está, ya está! Mira, hasta te tienes que quedar hoy con una de las dos. ¿Cómo? Es verdad, tienes que escoger. Siempre lo mismo, ¿sabes? ¿Cómo voy a escoger? Eso, vete a cambiarte la camiseta. ¿Cómo voy a escoger? Pues escogiendo, es que no está difícil. Es como se me dice, te escoge de este, la silla y la alfombra. Pues yo elijo una de las dos cosas. Vale, vale, Martina. ¿Qué te dijo? ¿Una alfombra que pisotean? No, eso es Ari, en teoría. O una silla. Vale, vale, Martina. ¿Qué es mucho Martina, mejor? Martina. ¿Qué? Pues escoges. Cálmate. Cálmate tú. Cálmate tú y escógelo. Cálmate tú, te relajas. Te pones tranquilo y escoges. ¿Qué es lo que tienes que hacer de una vale, vez? Vale, Martina, tranquilízate. No, te tranquilizas tú. Relájate porque a mí no me dices que me tranquilice. Pero Martina. No, ni Martina ni Martino. O escoges, acabo, esto va a acabar fatal. Vale, literalmente estoy flipando. O sea, la que me ha liado en un maldito minuto no ha sido ni medio normal. O sea, desde que Martina estamos en la familia dudando si es adoptada o no es adoptada, está súper mega ultra agresiva con todo el mundo. Conmigo sobre todo. O sea, es que es una idea de olla. ¿Cómo voy a elegir yo entre mi hija Ari y mi hermana Martina? Es en plan, no tiene sentido. Es como si tenéis que elegir vosotros entre vuestra mano derecha y vuestra mano izquierda. Es imposible. Creo que hoy se va a liar pardísima. Porque si elijo a una, la otra... Yo estoy convencida de que Arta me va a escoger a mí. Porque yo, uno, llevo más tiempo con él en... Bueno, refiriéndome a las casas y esos temas. Que Martina vino antes. Y dos, Martina se cree algo importante cuando no llega ni a misa. O sea, yo estoy aquí y está aquí. Así que yo, la verdad que si escogiera a Martina, la verdad que sería una muy mala opción. Y acabaría él mal y Martina mal. Así que yo estoy tranquila. No como Martina, que a veces le dan unas rabietas que a mí, la verdad que me dan asco. Yo estoy convencida de que Arta me va a elegir a mí. Yo creo 100% que Arta me va a escoger a mí simplemente porque me quiere más, aunque estemos con el tema este de adopción, pero eso pues al final no significa nada. Y yo creo que me tiene preferencia y que me quiere más a mí. Yo no tengo competencia, yo ya sé claramente que me va a escoger a mí. ¡Arta! ¿Qué quieres? ¿Otra vez? ¿Hay pelea o no hay pelea otra vez? Quiero comer. Vale, quieres comer, pero no quieres pelea. Quiero comer. Vale, quieres comer, pero otra vez no me lo líes como ahora mismo lo acabas de hacer por la camiseta con Martina, ¿eh? Quiero comer. Vale, quieres comer, ¿y qué quieres comer? ¿Qué tienes? Pues la cocinera de Maximum Production, creo, ha hecho carne, lentejas, espaguetis, hay ensalada, o sea, absolutamente todo. Lo que tú quieras, menú completo, Ari. Quiero ensalada. ¿Quieres ensalada? Si Ari quiere una ensalada, pues ¿sabes qué? Si Ari quiere una ensalada, yo también quiero una ensalada. ¿Y por qué Arta le va a dar a ella y no a mí? Sí, claro. ¿A qué se va a decir? ¿A quién elige? Pues nada, Ari, vamos a la cocina y vamos a comer ensalada. Están yendo a la cocina y voy a ir corriendo a la cocina como si yo tuviera haber tenido la idea por mí misma. Martina, ¿qué haces aquí? ¿Estás aquí tú? Yes. Yo también quiero comer. Arta, quiero una ensalada. ¿Cómo? ¿Quieres una ensalada? ¿Cómo quiero una ensalada? Yo qué sé, quiero la... La quería yo. Y yo también. Vale. No, la quería yo. Y yo también. Y aquí a mí qué me importa que la quieras tú. Yo también la quiero. A mí tampoco me importa. Pues ya está. ¿Tú? Has empezado tú con el debate. Quiero una ensalada. No, no, no. Yo digo que también quiero una ensalada. Vale, vale, si las dos queréis una ensalada, pues vamos a ver en el congelador lo que hay. O sea, tampoco yo creo que vaya a pasar absolutamente nada mal. A ver. ¿Qué? A ver, chicos, tenemos un pequeño tenemos un pequeño problema y es que solamente hay una ensalada. Para mí, para mí. Solamente hay una ensalada. Chicas, 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 se chicas. Se va a romper. Pues suéltala. No, si se va a romper, suéltala, ¿no? No, pues suéltala tú. Suéltala. Que ha sido yo la de cabeza y ha dicho que se va a romper. Ya. Darme la maldita ensalada, joder, de una maldita vez. A ver, chicas, calmaros ya de una maldita vez. Calmaros de una maldita vez. Callaros de una maldita vez. Calmaros de una maldita vez. Porque ya me la estáis liando. Hablas a la pared. No tienes huevos a decírmelo a la cara. Ya me la estáis liando en el primer momento. No, porque el último blog que yo vi, yo te dije algo, me fui y le hablaste a la pared. O sea, silencio.
¡Silencio! ¿Puedes darme mi ensalada, por favor? Hay una ensalada. Vale, me y sois dos. ¡Qué pena! No lo sé. La ensalada es enorme, os la podéis partir, tío. No. Hay un montonazo de no sé, podéis comer todos. No. ¿La compartís o no? No, yo no compartí. ¿Por qué no queréis compartir? Que no. Tío, o sea, es que, joder, decirme que no hay dos, tres y cuatro platos. A ver, yo tampoco me voy a comer todo eso entero, pero igualmente. O sea, yo no me comparto con ella, que no. No queréis compartir, os da igual. No, tienes que elegir a quién dárselo, es que al final siempre la culpa estoy, al final pero, un poco, ¿eh? ¿A mí ya por qué? Elige, tú eres el mayor, es el responsable. Tienes 18 años, tienes que elegir quién come y quién no. A ver, ¿cómo voy a dejar a una sin comer y la otra comiendo, Martina? Que la otra coma un cacho de carne, yo qué sé. ¿Sabéis para mí? ¿Sabéis lo que pasa? No voy a elegir. O sea, esta ensalada ahora mismo va a ser directamente para mí. Sí, claro, no, no comemos nosotras. Ah, bueno, vale. No, pues yo voy a comer el mismo cacho de carne. No os preocupéis que tenemos a nuestra cocinera súper activa para cocinar las cosas. Pero voy a decir que os estáis pendeando por una ensalada que es la única que ha dejado preparada y nos lo vamos a comer nosotros los chavales. Así que vosotras, ya, os podéis ir. Sí, fuera, sí, lo comemos, fuera. ¿No? No, fuera, iros fuera. Muy bien, ah, vale, bien, muy bonito, no parece, ¿eh? Yo no como. Iros fuera, vete a Ari. Qué buen padre. Qué bonito dejarnos sin comer, ¿eh? Qué buen Porque padre. No tengas huevos a elegir una de las dos. Qué buen padre. Muy bien. O sea, perfecto, o sea, ¿acabáis de daros cuenta el pollo que me acaban de liar por una ensalada? Las broncas son todas para mí, yo acabo siendo el malo, yo no quiero, como que no quiero elegirla, pero es que no puedo elegir entre Martina y Ari. Pero es que estoy viendo que en este vídeo lo voy a tener que hacer. Pero bueno, me voy a calmar, espero que todo sea eso. Obviamente las chicas van a comer, pero lo que no van a comer es ensalada, porque si no me van aquí a montar la del pollo del hoyo. Así que quedaros en el vídeo porque estoy 100% seguro de que se va a ir liando más y más y más y más todo el maldito rato. Así que no olvidéis suscribiros al canal, que es totalmente gratis. Ya sabéis, vlog diario a las 8:40 absolutamente todos los días, sin fallar. Jamás nosotros fallamos en la maldita Maximum Squad, porque es que literalmente llevamos 2 años sin fallar y este año tampoco hemos fallado ningún maldito vlog. O sea, somos la familia más constante. Así que suscribiros al canal, vamos a por esos 3,6 millones de suscriptores, porque ya sabéis que a los 3,6 millones de suscriptores vamos a abrir el maxi calendario del viento, el regalo super mega gigante. Así que compartiros absolutamente de todo el mundo. Incluso hoy vamos a tener que ir a abrir otro maldito regalo. Pero claro, la cosa es, ¿quién lo va a abrir conmigo? ¿Ari o Martina? Creo que tenemos otro grave problema. El arte es un incompetente, tío. ¿Qué le cuesta elegir? Es como si yo te digo de elegir entre la playa o la piscina. Pues sí, entre la piscina. Pues ya está, tienes que elegir uno de los dos y ya está, no es tan difícil. A ver, con lo fácil que es escogerme a mí. Dirás escogerme a mí. No, creo que tu vocabulario es erróneo. ¿Qué te va a escoger a ti? ¿Tanto te cuesta pensar? Bueno, es que no tienes ni cerebro. A ver, que me da igual tu opinión. La cosa es que hoy toca maxi calendario de la tienda. No me jodas. Sí te jodo. No lo sabía. Pero tú también me jodes mucho a mí y por eso yo te estoy jodiendo. A mí me jodes existiendo. Mira tú por dónde. Y a mí me jodes estando aquí. Mira por dónde. Venga, va, sigue. Y es que para abrir el número del maxi calendario de Adviento, tiene que escoger a una de las dos. La cosa es que me va a escoger a mí. A ver, no te montes paranoias y no hace falta que pienses tanto. Solo es que me saco las paranoias. Las paranoias es lo que te montas siempre. No, no me monto nada. Es que dices, me va a escoger no a mí. No lo imagino. Pero flipada, ¿qué dices? Flipada. Flipada, para eso estás tú. Bueno, que sí, que vamos a llamar ya a Arta para que yo y él abramos el calendario de Adviento y vale, tú ya yo quiero vayas. Abrirlo ya, tío. ¡Arta! ¿Queréis, chicas? ¿Qué pasa? A ver, que hay que abrir el maxi calendario de Adviento, o sea, y esta no admite que lo tengo que abrir yo contigo. Que tú no lo vas a abrir, o sea, yo que no te calles. Yo te estoy diciendo realidad. Yo te lo estoy, yo te estoy avanzando que lo va a abrir conmigo. Que lo estoy avanzando. ¿Por qué no lo abrís las dos? Digo lo que escuchas. ¿Y por qué no lo abrís las dos? Porque se va a estropear el regalo. Que no. Eres muy ingenuo, ¿no, Caro? O sea, de verdad que no sabe lo que está pasando aquí. No, la que no sabe qué está pasando aquí es Ari, que no sabe que lo voy a abrir conmigo. Pero es que tú no sabes admitir las cosas de verdad. Lo va a abrir conmigo y ya está. Y tú no te paras de decir que lo va a abrir contigo cuando es mentira. O sea, a ver, te engañas a ti mentira misma. Para eso tú. A ver, parar ya, ¿no? Todo el día discutiendo. Venga, ¿queréis dejar de discutir? Vamos a abrir el regalo. ¿Podemos abrir ya el regalo, por favor? Vamos a abrir el regalo, que seguro que Arta, por favor, quiero abrir. Tenéis que discutir por todo hasta por abrir el regalo, en serio. Sí, claro, porque lo quiero abrir con Arta porque es mi padre. ¿No podéis abrirlo las dos? ¿Qué más os da si el regalo es algo de Navidad? Arta, por favor, por favor. Arta, puedes ir un momento, quiero hablar con ellas. Quiero hablar con ellas a solas porque tiene tela esto. Con ellas te refieres a ellos, por favor. Haz algo, por favor. Vale. Para imaginar ya estás tú. Venga.
Para Ari, tú celebras. A ver, chicas. Sí, celebra. Ari, Martina. Si no te hubiera celebrado, nos tragaré ahora mismo. ¿Podéis dejar de discutir un segundo y escucharme? Es verdad. ¿Y por qué no abrís las dos el regalo? ¿Qué más os da? No, que no, porque lo tiene que abrir conmigo, mi papá, mi hermano. O sea, estáis haciendo a Arta elegir entre su hija y su hermana. O sea, es como cuando te preguntas si tienes que elegir entre mamá o papá. ¿No entendéis que eso no se puede elegir? Papá. No se puede elegir eso. Sí. ¿Y no podéis abrir el regalo a las dos y ya está y tener a Arta contento, a mí contento y estar bien de una vez? ¿Pero a ti qué te afecta que lo abra una o que lo abra otra? Eso pues que Arta está agobiado, yo estoy agobiado porque estáis discutiendo y si tú lo abres, ella se enfada. Si ella lo abre, te enfadas. Nosotras agobiadas porque no sabe elegir y ya está. ¿Y por qué quieres que te elija? Yo la verdad es que no sé lo que le pasa a las chicas, de verdad que están súper mega ultra raras. Y por cierto, ha venido también Max justamente por aquí. ¿Qué pasa, princesa? El caso es que obviamente yo no puedo elegir a ninguna de las dos, porque es que amo a las dos. Les quiero tanto a las dos que yo no puedo elegir. Es como, es lo que os he dicho antes, elegir entre una más. Max, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces? Mira, te voy a dar dos razones porque me sobran, pero no me voy a poner a malgastar saliva por algo que no merece la pena. La primera es porque me quiere más a mí y porque soy más especial para él. Y mira, ya que estoy, voy a decirlo. Soy más lista, más inteligente y además, ¿sabes qué? Soy mejor que tú. Vale, Ari. Y me quiere más a mí. Argumentale, porque yo no entiendo. Vale, tus razones, Martina, no me parecen un poco lógico. Así, así. Vale. Pero a ver, Ari, dime tú por qué tiene que abrir contigo el regalo. A ver, voy a decirte algo de lógica ya. Porque ella dice palabras sin sentido y luego dice que soy yo la que los dice. Aparte, porque dice que no respeto cuando es ella la que no respeta. Luego empieza a criticar a su hermano porque dice que el problema es él cuando yo no estoy haciendo nada. No lo has entendido. Mira, bueno, en fin, ¿ves? El respeto, tipo, se lo es que no tengo que respetar a algo que no. Importante. Que no lo ha educado. Mira, doctora, hermano, tampoco. Que yo. Mano, con mis padres. ¿Dónde vas? Pero el caso es que Maximus Squad, yo estoy ultra mega súper cabreado porque ellas no me pueden hacer elegir entre Martina y Ari. Pero es que estoy seguro de que hoy se varía pardísima a niveles impresionantes. Así que quedaos hasta el final del vídeo. Suscribiros al canal, dale un pedazo de like. Y ahora vamos ahí abajo y la decisión es firme. No me quedo con ninguna. Pero yo sé que si ahora mismo les digo a ellas dos esto, se van a cabrear conmigo y va a pasar algo tocho. Así que quedaros hasta el final del vídeo. Pero dejar de discutir ya, que no lleváis razón ninguna de las dos y ya está, no hay más. Mi decisión es firme. Papá, mi decisión es firme. Mi decisión es firme. Que no llevan razón ninguna de las dos, tío. Mi decisión es firme. Y me da igual con que tú me hagas la pelota, Martina, y tú me hagas la pelota, Ari. O sea, me da igual que las dos me hagáis la pelota. Y es que voy a abrir el regalo con... Y os lo voy a decir. 3, 2, 1, lo voy a abrir con Nácar. Venga, va, las dos castigaditas, ¿vale? Venga, por así discutir. Que vosotras os vais a quedar aquí solitas y hasta que no arregléis vuestros temas de ay, a quién elige, ay, no, a quién elige, ay, ñe, ay, ñe, ay, ñe, y paréis de calentarme la cabeza en el día de hoy porque yo ya me estoy enfadando. Porque me estoy enfadando tanto contigo, Martina, y contigo también, Ari. Porque me estoy tú también enfadando, se enfadas con ¿vale? Por lo cual, yo y Nácar nos vamos a divertir y vosotras, como me lleváis la cabeza calentando. La cabeza todo el maldito día y yo ya estoy cansado. Sí. Vosotros, bueno, ¿sabes arreglad lo que voy a decir? Vuestro al menos Arta, no vale la pena. No vale la pena, muchas verdad, gracias, no vale la pena. Estar muchas ahí. Gracias, adiós, gracias. Papá. Mientras que ellos están peleando, nosotros vamos a abrir un regalo del Maxi Calendario de Adviento. ¿Y cuál toca hoy? Pues hoy, ¿qué día es hoy, Nácar? Hoy creo que es día 9, ¿no? Efectivamente, pues obviamente toca el del día 9. Pero antes de abrir el regalo del día 9, no olvidéis que el día 31, ¿qué es lo que hay, Nácar? Máximo Campanada. Tenemos las Máximo Campanadas, Máximo Squad, que básicamente vamos a estar el día 31 a las 11 de la noche hora española en directo en mi canal de YouTube, pasando del 2022 al 2023 para poder comer las uvas con nosotros. 2023 ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? 2023, así que Máximo Squad, os espero ahí el día 31 de diciembre a las 11 de la noche, justamente preparadísimos para liarla porque vais a flipar con el directo. Así que, Nácar, tenemos que abrir el regalo del día. ¡Hola! ¿Pero cómo bajamos eso? ¡Hola! ¡Mirad esta auténtica locura! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué guapo! Mira, Ari, te voy a ser sincera y franca, ¿vale? Como Arta, que lo quiere un montón, más que mi propia vida, pero como es incapaz de decidir, vamos a plantarnos con dos maletas en la puerta de casa y le vamos a decir, tienes dos opciones, o decides o nos vamos. Y así se verá obligado a escoger alguna de las dos. Las dos nos vamos, ¿verdad? Sí, sí, a ver, hacemos como que nos vamos. Y si no él escoge, pues nos vamos y ya tramaremos algo para... ¿Me entiendes? Vale, bueno, me parece buena idea. ¡Hostias, qué guapo! ¡El regalo del día 9! ¿Qué es eso? Nácar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un pájaro? ¿Cómo? ¿Un pájaro? ¿Cómo que? ¿Un pájaro? ¿Se acuerda un pájaro? Espera, espera. Hola. Hola. Hola, ¿qué es esto? Hola. ¡Es un pajarito! ¡Es un pajarito! Es un pajarito, ¿sabes que era un pajarito? Tiene mucho miedo. Parece como que está mojado, ¿no? Vale, vale, Arta, vale, pajarito. Una caja. Ojo. No, no, espera, mira, tiene mucho miedo. Parece que tengo una pata. Sí, tiene una pata rota. Cuidado, pajarito. Ven aquí, no te voy a hacer nada de daño. No te voy a hacer nada de daño. Ahí, ahí, que me pille un poco de confi. Y ahora cuando pueda, pues yo lo voy a justamente a coger. Vale, 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 tranquilo, 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 tranquilo. Hostias, mirad, tiene anilla y tiene la pata rota. Tiene anilla y tiene la pata rota. Yo lo llevaría al veterinario, ¿eh? Le decimos a Guille Becario que lo lleven al veterinario. Literalmente lo que haría es coger una caja, hacer agujeros en la caja, ponerle un poco de agua. Pero fijaros, es precioso. Sí. Wow, es que literalmente es brutal. Fijaros, es una auténtica locura, mira. Tiene hambre y sed, ¿eh? Sí, tiene hambre y sed. Vamos a darle de comer y de beber. Sí, habría que cogerlo. Y yo lo llevaría al veterinario y decirle que sí, porque tiene anilla y lo identificará. Sí, así que yo lo que haría es meterlo en una caja para que no se escape y no pasa absolutamente nada, porque como se escape y vamos, le morda una serpiente o lo que sea, la verdad es que la tenemos bien liada. Vale, Maximus Squad, mirad lo que tenemos. Tenemos agua, y un poco la de comida seco. Y después tenemos justamente la caja que le hemos hecho muchos, pero que muchos agujeros para que básicamente respire el pájaro y nos ahogue dentro de la caja. Así que a ver si el pajarito. Mira, pajarito, mira, pajarito, mira, es comida, es comida, es comida. ¡Ahí está! ¡Tenía hambre! Sí, sí, 100% tiene hambre, va, vamos, tiene un hambre que está el tío flipando, ¿eh? Está poniendo muy nervioso, pero no te preocupes, pajarito, no te preocupes, pajarito. Y la encerramos, perfecto. Y en cuanto vuelva Guille y Becario, vamos a llevarlo al veterinario y vamos a ver de quién es ese pájaro. Así que, Naka, literalmente, algo bueno que ha pasado es que hemos salvado un pájaro. Pero bueno, vamos a abrir el regalo del día de la madre. Pero tienen que haber las reglas. Suelta. No nos podemos hacer como que nos vamos y luego volver. No, eso no. Eso es de gente, sí que sí. Eso es jugar sucio. Eso es muy rata. Lo que hay que hacer es plantarnos y decir, luego, no escoges a ninguna de las dos, pues te quedas sin hija y sin hermana. Luego, los mimos hay que intentar controlar. Exacto. Que se nos note que estamos civilizadas y que ella pues nos da igual. Aunque ninguna de las dos está hecha para ir ya de casa, pero bueno. Máximo Squad, ya lo tenemos justamente para que no olviden suscribiros al canal porque literalmente estamos creciendo como un maldito cohete. Y estoy súper, pero que súper contenta. Así que suscribiros absolutamente todos los días. Hay vlogs, ya lo sabéis. Y ahora sí que sí. 3, 2, 1, ¡Gigantesco! Lo primero que encontramos son literalmente ¿qué es esto? Unas orejas de reno. ¿Pero es un reno gigante? Pues no lo sé si es un reno gigante, pero... ¡Pero vamos a abrirlo, Naka! A ver, ¿qué es esto? ¿Puede ser un reno gigante? Puede ser un maldito reno gigante. A ver, lo quitamos de la caja. Yo lo único que digo es que esta cosa se mueve. Esta cosa se mueve al 100%, chaval. Se mueve al 100%. ¡Y esto es un banner gigantesco! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Sí, mire casi como yo. Hostias, mirar foto familiar. Gigante, tío. ¡Dios mío, qué guapada! Hay que ser duras. Y si elige una de las dos, pues la otra pues tendrá que... Ha perdido el trato. Se va. Vale. Y cuatro, en todo caso que toque a ti o a mí. No estoy diciendo nada, ¿eh? No, porque no, luego sí, te sí. enfadas. No, no me enfado. Vale. Tienes a ver, razón. Si te escoge a ti o a mí, la que se vaya se tiene que ir. Y no vale montar mierdas porque ha perdido. En plan, no tiene... Esto es a pecho. O vida o muerte. Si una se va, no vale. Sin lloros, ni sin mierdas, ni sin trampas. Exacto. A ver, lo vamos a mover justamente aquí porque se enchufa este Papá Noel y vamos a ver lo que hace. How about a song to get you into the ¿qué? Ahora solo falta ir ahí, llamar a Arta y a la que no escoja, si la secuestran o lo que sea, nos vamos las dos. No, no. Si no escoge a ninguna, digo. Si no escoge a ninguna, nos vamos las dos. Sí, 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 sí. Una por ahí y la otra por ahí. Vale. A mí realmente me da igual porque ya sé que me va a escoger a mí. Pero bueno. ¿Cómo se monta paranoia, eh? O sea,
Y luego era yo la que no paraba con la de decirlo de las paranoias. Sí, pero es que me las he enganchado, de verdad, no sé cómo me impuesto. Bueno, que sí, que llevamos harta y lo que hemos dicho antes, sin piques, sin peleas y ala. Es lo que hay, lo que hay es lo que hay. Yo acepto este trato y si, como... Y si la secuestran a la vuelta de la esquina, vale, suerte. Va, ¿vamos a llamar a harta o qué? Sí. ¡Harta! ¿Qué hacéis las dos con la maldita maleta y en la puerta de casa? Tienes que coger, que a las que escojas se queda y a la que no, pues se va. ¿Cómo? Tienes dos opciones, o me eliges a mí o la eliges a ella. Si me eliges a mí, ella se va. Y si eliges a ella, yo me voy. ¿Qué? ¿O sea que tengo que elegir a una de las dos? Sí, así rapidito, porque si no nos vamos las dos. Así exacto, que... si no te quedas sin o sea, hermana, vale, escuchadme. O sea, ¿me estáis diciendo de verdad a la que yo elija se queda en casa y a la que no se va? Sí, sí. Exacto, no es tan difícil. ¿Y si no, nos vamos las dos? ¿Y si no elijo? Pues nos vamos las dos. Venga, Ari, que... No, chicas, para, por favor. ¿Sois conscientes al punto que habéis llegado? Y si queréis saber a quién he elegido, qué chica se ha ido de casa, Ari o Martina, vais a alucinar. Lo tenéis todo en la primera línea de descripción. Ir corriendo, porque es que vais a flipar, os va a explotar la mente. Primero